Originalmente llamado Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, fue construido entre 1787 y 1788, debido a la iniciativa del fray Rafael José Berger de contar con una casa de reposo y oración en Monterrey. Está ubicado en la punta de la Loma de la Chepevera. Esta loma es conocida actualmente como el Cerro del Obispado, y el palacio también es conocido como el Palacio del Obispado, creado el 28 de septiembre de 1956 con su estilo barroco. El Palacio del Obispado es actualmente la construcción en pie más antigua de la ciudad de Monterrey. Se terminó el obraje en 3 años, con una excepción de la cúpula, que se construyó y concluyó hasta 1797. Tras su abandono por la comunidad religiosa, se utilizó como cuartel durante la independencia, y en 1816 se le agregaron cañones. En 1888 se convirtió en hospital para atender a los enfermos de fiebre amarilla durante la epidemia que azotó a Monterrey a fines del siglo XIX. En 1932 fue declarado monumento colonial y se restauró hasta la década de 1950 para instalar ahí el Museo Regional de Historia de Nuevo León, inaugurado el 20 de septiembre de 1956, labor que aún desempeña.